¿Qué era? ¿De Creeper Return? No. ¡No! ¡Ah! ¿Qué era? Es un clásico de Gonzalo Lugo, no se podría decir. Es un clásico de Gonzalo Lugo. Se llama Chicken. Chicken con carne, es de Kenny Barrel. Chicken con carne. Sí, de señor. Kenny Barrel, que es un... ¿cómo te puedo decir? Es un, en realidad es un jazzista, era Kenny Barrel. Lo hacía Vaughan también. Vaughan también lo hacía. Es un clásico, un estándar. Un estándar, sí señor. Y la Big Bending se caracteriza por tener... No una, ni dos, ni tres, sino mil armónicas, ¿no? Algo así. No, es, llegamos a, en un momento fuimos cuatro armónicas, ahora sí. Somos tres. Uh-huh. Pero... Sí, o sea, es un proyecto de amigos más que todo. Uh-huh. Y eso es lo que tiene a veces, viste, la amistad. A veces la amistad tiene poca seriedad. Para algo existen los negocios, ¿no es cierto? ¿Eh?
Bueno, los negocios se inventaron para poner en seriedad la vida. Ese para hacer una remera, es la frase de la remera. Creo que Natalia acaba de interpretar. ¿Cómo está Gonzalo? Gonzalo, hay que levantar un poco. No dejemos que la lluvia. Mirá, hoy pusimos de Skyscraper, pero de Sunshine en realidad. El sol está brillando. Es un blues optimista. Estamos. Existe el lugar de mí, está como el tango. Es así. Porque ya estaba con algún tango donde el tipo ganó la quiniela, se levantó la mina. No, cuando perdió lo que había ganado en la quiniela. Ahí hay un tango. Y ahí hay un club. Sí, señor. Y también tiene que haber ganado la quiniela para perder. Ya, che, el sábado. Si ganó seguro, puede salir al hipódromo y me perdió. El sábado están tocando calle Mendoza. Sí. 1200 Mendoza 1200, Ibarra, sí. Ibarra, gran festejo, gran. Sí, sí, señor, por el cumpleaños acá de las dos. Vamos a tomar unos porrones. De estas dos de esta señorita vamos a y de este señor. De Natalia. Y de vení, Nati, habla acá, sí, dale, habla acá. Señor, que... Sí, señor. Hola. Bueno. Hola, yo soy Natalia. Yo soy Natalia. No, bueno, estamos organizando un festejo zapadístico. Sí. Cumpleañístico. Cumpleañístico. Agua, ¿quién, agua ¿quién ha confirmado? Exactamente. Confirmó Mario Elena, sí. Leandro Picio, Natalia Gardiello, Gonzalo Luna, Jorge Sánchez. No, una zapada entre amigos, que se viene repitiendo, sí. Que se viene Ariel. Repitiendo. ¿Se viene dando? La zapada, digamos, ¿sí? Así, y va creciendo y ya, digamos, nos tuvimos que ir de la sala porque ya, empezamos a hacer un poquito, unos cuantos, así que, y, bueno. Y por ahora quedó ahí, los sábados a la noche. Y por ahora en Mendoza sí, el 6200. No, no, la este zapada. Este sábado único. Este único, este único. La zapada es cumpleaños, digamos, de acá, de que te quede Navielo y que te quede Bricio. Y, pero lo que contaba era la zapada que venía en el otro lado, digamos, la anterior es. No, la anterior año a año. Ah, ahí va. Sí. Ahí va. Año a año viene creciendo la zapada, así. Como fiesta de cumpleaños, así que cada vez tengo más vivo. Terminaremos. Terminaremos como. Ya pasó el Facebook. Bueno, Natalia, y después Natalia nos va a decir. Va a venir en otra ocasión, sí, para hablar de Semilla Negra, sí, de otro de sus 18 proyectos. Sí. Sí. Pero bueno, estamos diciendo que Semilla Negra el 12 de abril, que es viernes, a las 9 sí. de la noche, se va a presentar en Empleados de Comercio. Sí. Y vamos a estar aquí dando más información sobre anticipadas. Se viene con y ese Tutti tipo. Esa fecha. Se viene con Tutti, se viene las chicas, sí. Florencia y Natalia, full. Sí. ¿Invitados? Hay invitados, hay muchas. Uh-huh. Hay mucho artístico, digamos, va a haber escenografía, algo medio teatralizado, teatralizado, sí. ¿Dije bien? Por fin Florencia haciendo Hamlet, era lo que queríamos ver. Era lo que todos queríamos. Por fin. Bueno, yo no quería ser Romeo, pero bueno. Bueno, vamos a seguir entonces en los próximos programas. Aguabarrosa, fecha. No, Aguabarrosa está en un estado de impasse. Está así bien. Como... Aguabarrosa se junta de zapada el sábado. Sí. Big Bending Band. Exactamente. El sábado, exactamente. Que... Sí. Usamos los últimos tres por minutos. Por favor, muchachos, vamos. Big Bending Band. Vámonos. Igual.